El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en ningún momento se va a pegar un tiro él solo. Como se encuentra por ahí mencionándole la oposición. ¿De qué manera? Bueno, la oposición se encuentra gritando a los cuatro vientos teorías conspirativas referente a que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de alguna manera tuvo que ver en el accidente trágico en el cual perdieron la vida 9 personas. Entre ellos, 8 héroes nacionales que dedicaron su vida a darle paz, seguridad y tranquilidad a nuestro país El Salvador al acabar con las estructuras delincuenciales. Es por ello que se hace referencia a que el presidente de El Salvador en ningún momento va a autosabotearse, ya que hasta el momento la seguridad que vive nuestro país El Salvador es lo que le da la gran mayor parte de apoyo por parte de todos los salvadoreños, por parte del 99% de salvadoreños, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Una puntuación y un apoyo que lo coloca como el número uno a nivel mundial. Él se ha encargado que nuestro país El Salvador pase de ser el país más inseguro del mundo, ahora ser el país más seguro del continente americano. En ningún momento el presidente va a querer poner en riesgo la seguridad de los salvadoreños, ni tampoco su popularidad. Y esto lo confirmaba recientemente la abogada y analista política Bessy Ríos, quien mencionaba que nadie se va a dar un tiro en el pie y perder al número uno y al número dos y otras jefaturas de la PNC, porque eso es algo grave, ya que de alguna manera se pone en riesgo la seguridad en El Salvador. Es por ello que con estas declaraciones se vota toda teoría conspirativa por parte de la oposición. El accidente que ocurre, lamentable, que deja 9 víctimas mortales, entre ellas 8 personas que estaban haciendo su labor, su trabajo, que era ir a recoger a una persona acusada por diferentes delitos aquí en el país, principalmente vinculada con el tema de COSAVI, pero ahí estamos con lavado, entre otras cosas, ¿no? Entre otros delitos, es lamentable. Es evidente, ¿no?, la manera en la que el presidente hace referencia a esto el día de la capilla ardiente, donde dice: jamás pensé ver a la PNC sin que estuviera Riaza Chicas delante de ella, y nunca se me pasó por la mente pensar en una opción. Pero si tuviera que pensar en una opción, era el comisionado Douglas García Funes, que también está aquí. Entonces, es evidente un golpe fuerte al institucional, a la institución de la PNC, y ahí es donde yo disocio el tema de las teorías conspirativas. Nadie se va a dar un tiro en el pie. Perder al uno, al dos y otra jefatura de la PNC es grave, sobre todo en una circunstancia donde están llevando a cabo el plan control territorial. Ahí tienen, estas son las declaraciones que brindaba la abogada y analista política Bessy Ríos, quien se encuentra mencionando que el presidente de la República, Nayib Bukele, en ningún momento él solo se va a pegar un tiro. Es decir, metafóricamente hablando, no se va a hacer daño a sí mismo o al gobierno en el cual él se encuentra gobernando. Recordemos muy bien como él lo dijo: la pérdida de estos héroes hace tambalear también la seguridad en nuestro país El Salvador. Porque hasta el momento, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, que no tiene a una persona la cual sería la que tome el puesto de director de la PNC. Ya que en ningún momento él se puso a pensar en que alguien más que Arriaza Chicas sería el director de la PNC. Por otra parte, también Bessy Ríos mencionaba que el presidente de la República, Nayib Bukele, tiene a un posible candidato que sería viable para que fuese el próximo director de la PNC en nuestro país El Salvador. Y es nada más y nada menos que el mismísimo ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien, si analizamos, él trabajó de la mano con el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, y con los otros héroes que estaban dando el combate fuerte y contundente para poder acabar con las estructuras delincuenciales. Es decir, él se empapó de la situación, él conocía muy bien el accionar del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, y los otros héroes, los cuales perdieron la vida en ese terrible accidente. Pues bien, vamos a ver por acá este análisis que realiza Bessy Ríos, en donde menciona que el presidente de la República, Nayib Bukele, tiene como opción viable, la más rápida, para tener un director de la PNC, al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Cuando el presidente se presenta en la capilla ardiente y empieza a dar su posición, sus condolencias a las víctimas, me llamó la atención algo interesante. Él decía:
Jamás pensé ver a nadie frente a la PNC que no fuera el comisionado Arriazas. Chicas, nunca, nunca me pasó por la mente. Pero si me hubiese tocado elegir, era el carabinero, era el comisionado Douglas García Funes. Entonces, ahí tenía él al número uno y al número dos en el tema de la PNC. Y ahí que quedó en evidencia, al menos a mí en lo particular, que todo ese montón de teorías conspirativas no tenían razón de ser, porque nadie se pega un disparo en el pie. Estamos hablando del director de la policía y la segunda opción de no haber tenido a Arriaza, quienes fallecieron en este lamentable accidente, pero el respeto que tenían tanto, y es por la trayectoria, ¿no?, de ser desde las primeras generaciones, tanto de Arriaza como de carabinero, va a ser un poco difícil encontrarlo. Sí. Yo creería que la opción que va a utilizar el presidente es poner al ministro Villatoro en, por lo menos sosteniéndole la peña un rato, ¿no? Y así cumple el tema de que tiene que estar un civil. No veo yo, habrá que ver qué otros cuadros tiene ahí, pero que gente, porque en esas instituciones de cuerpos uniformados jerárquicas, la persona que pongas ahí arriba tiene que tener una ascendencia sobre el resto de la gente que forma la institución. Ese era el análisis que hace Bessy Ríos referente a la razón por la cual el presidente de la República, Nayib Bukele, tendría en mente el poner al ministro de Seguridad al frente de la PNC como director, ya que es alguien que ha estado trabajando de la mano con el director de la PNC, Mauricio Reza Chicas, y los otros héroes nacionales fallecidos en este terrible accidente. Al menos, menciona, para mientras el presidente de la República, Nayib Bukele, continúa haciendo la búsqueda del candidato idóneo para este puesto. Así, las declaraciones por parte de Bessy Ríos en la situación de la elección que tiene que hacer el presidente de la República, Nayib Bukele, de un nuevo director de la PNC. Además, también otro analista político mencionaba que mientras no haya una investigación que determine las causas del siniestro, no es moralmente correcto estar haciendo especulaciones. Así lo mencionaba el académico Rafael Góchez respecto a las suposiciones de la oposición sobre la tragedia aérea en Pasaquina, La Unión. Bueno, primero es una tragedia, es una tragedia que ha traído mucho dolor, no solo para la familia, sino que también a nivel nacional. Yo creo que todavía todos estamos en shock por lo que ocurrió, y creo que es importante reiterar el llamado a que, por favor, en este momento, mientras no haya una investigación que determine las causas del siniestro, no es correcto, no es moralmente correcto estar haciendo especulaciones, señalamientos que incluso se han llegado a niveles grotescos de burlas al dolor de los familiares. Yo creo que hay que esperar la investigación, y es importante también contar con el apoyo que han ofrecido los Estados Unidos para enviar un grupo de expertos que pues pueda colaborar en esto, y también tener paciencia en la investigación, porque miren, sabemos que una investigación de este tipo no se puede hacer a la ligera, no se pueden descartar ninguna línea de investigación, dentro del dolor que sufren las familias y dentro del shock en el que está el país. Yo creo que pudo haber sido un accidente, pero no soy yo el que lo va a determinar. Sin embargo, existen otras hipótesis que pueden señalar a un posible atentado. Como digo, ahorita no es momento de estar especulando, y que esas investigaciones que pueden tardar varias semanas, incluso meses, hemos visto en otros países que incluso después de un año se han dado resultados, pero depende de la complejidad de la situación, de la complejidad técnica, de todo lo que hay que investigar. Hay que revisar protocolos, hay que revisar rutas, hay que revisar procedimientos. Esperemos el resultado de la investigación. No estemos haciendo teorías conspirativas, especulaciones, y sobre todo respetemos el dolor de los familiares. Ahí tienen las declaraciones que se encontraba brindando. Lo más importante es evitar el caer en especulaciones, y lo mejor que hay que hacer
Lo más cuerdo es esperar el resultado de las investigaciones, las cuales ya mencionó el mismo gobierno de los Estados Unidos que va a enviar a un equipo de investigadores especializados en accidentes aéreos a nuestro país, El Salvador, para investigar, valga la redundancia, qué es lo que sucedió en este terrible accidente. Y que además este no va a ser de un día para otro, va a tomar bastante tiempo para poder dar con la información correcta de lo ocurrido. Muy bien, mis amigos, ahí tienen. Esto es parte de la información que teníamos preparada para este momento. Les invito a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y a activar la campanita de las notificaciones. Y recuerden, el presidente de la República, Nayib Bukele, en ningún momento va a poner en riesgo todo aquello que le ha dado al pueblo salvadoreño y que tanto ha costado. Él siempre ha mencionado que para atrás ni para agarrar impulso. Es decir, el presidente no va a doblar el brazo. El presidente Nayib Bukele se encuentra haciendo todo para que lo que se ha logrado hasta este momento no tenga retroceso. No haya manera de que la oposición haga que volvamos al pasado en el cual ellos nos tenían hundidos. Así que ahí tienen, todo esto es posible gracias a Dios en primer lugar y luego al gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, y todos aquellos elementos de la PNC y la Fuerza Armada que se encuentran arriesgando sus vidas diariamente. Muy bien, hasta acá. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.